Buenas noches, damos inicio a una nueva entrega de opiniones. Siempre muy feliz de que nos acompañes y por supuesto agradecida de Dios por el privilegio de compartir con todos ustedes. Conversamos hoy acerca de las políticas de medio ambiente y nos acompaña el ministro de esta institución, el ministro de medio ambiente de nuestro país, Orlando Jorge Mera. Con él conversaremos acerca de los planes que se están ejecutando en materia medioambiental, pero también daremos un vistazo a los temas que gravitan en la agenda política nacional. Y por supuesto, complementamos con nuestros segmentos estelares. Quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones y por supuesto mis redes sociales personales arroba Lenis García G. Acompáñanos. Como les prometí, hoy conversamos con el Ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, una persona que goza de nuestro aprecio. De verdad que es un honor siempre recibirte en opinión Orlando. Bienvenido gracias, una vez Lenis. más gracias. a tu casa. Gracias, gracias. Un complacido estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora eh, de la dinámica que se está implementando en el Ministerio de Medio Ambiente, pero igual tenemos que dar un vistazo a los temas políticos que que ahora mismo están acaparando la agenda. Ya en el imaginario popular eh, se habla o se ha fijado un dinamismo que se nota desde el Ministerio de Medio Ambiente con las acciones que se están implementando, las visitas constantes que eh, realizan ustedes y publican de las diferentes áreas protegidas y de todo lo que están haciendo. Y lo primero que quisiera preguntarte es... ¿Cuál es la situación actual en el Ministerio de Medio Ambiente y en el país con relación a las acciones para proteger y para educar con relación a la protección del medio ambiente en nuestro país? Bueno, fíjate, lo, lo primero que nosotros hicimos y estamos haciendo es reconocer que como consecuencia de negligencia o complicidades o o actitudes, la verdad es que en los últimos años el, no ha existido o no existía una política clara y definida de protección al medio ambiente y los recursos naturales. Esto lo vemos porque hay un déficit de protección al medio ambiente en República Dominicana. Sí, eso es correcto. Y no lo podemos eso ocultar pero es un tema que viene desde muchos años de no tener la voluntad política para enfrentar los distintos temas que tienen que ver con medio ambiente. De hecho, tenemos una ley que es hasta cierto punto... Eh, está en pañales, porque sí, es del año 2000, solo tenemos 20 años regulando 20 años, el medio ambiente. 20 años. Entonces, eh, ¿qué hemos hecho nosotros? Primero, un reconocimiento de que definitivamente... Es una tarea ardua la que, la que tenemos que hacer. Y en segundo lugar, tenemos que, eh, y hemos, y ese es el propósito de lo que estamos haciendo, es un poco de recuperar el terreno perdido, relanzar este ministerio y ir ganando poco a poco la confianza de la mayoría del pueblo dominicano que a diferencia de otras áreas del estado dominicano, debo decir que hay una juventud muy activa en los temas medioambientales y que, por lo tanto, nosotros eh, hemos eh, hecho todo lo, lo posible para tener acceso y tener que la gente se sienta que medio ambiente responde a las distintas quejas y situaciones, lógicamente. el, el primer punto es la transversalidad. O sea, tenemos que entender que el Ministerio de Medio Ambiente es transversal a Totalmente. todas las actividades del ser humano en República Dominicana. Y entonces, de la economía. De, sí, porque para claro. la mayoría de las ejecuciones de obras claro, y de muchos los, proyectos que impactan el medio ambiente, tiene esta institución que autorizar claro, y que inmiscuirse en ello. Claro, entonces, eh, ese ha sido en este tiempo de COVID-19 de la pandemia y de cómo ahora ya con la Jornada Nacional de Vacunación y con la reactivación de la economía, le hemos dedicado prioritariamente al tema de la gestión ambiental porque es una forma de nosotros colaborar y contribuir con las inversiones privadas y públicas que se hacen en República Dominicana. ¿Sabes qué mencionabas sobre... Las decisiones, y lo dijiste de manera enfática, las decisiones que se necesitan a raíz de esa, eh, ese déficit que tenemos como país con el medio ambiente, nuestra ubicación geográfica, un país insular, dependiente del turismo y que de hecho nuestro gobierno ha enfocado la recuperación económica en el turismo, nos obliga a tener políticas concretas. Y esto conlleva decisiones que tienen un alto impacto político, Orlando. ¿Estás dispuesto, Orlando, en tu condición de ministro, a asumir el impacto político que se necesita para lograr las transformaciones en materia medioambiental? ¿Está dispuesto el gobierno de Luis Abinader a asumir este reto? Claro, claro que sí, porque eh, gobernar la República Dominicana es gobernar para todos los dominicanos sin distinciones en particular y eh, por lo tanto hay voluntad política para asumir las decisiones que hay que tomar y que hemos tomado ya sin importar Entonces, que esto afecte para no el 2024 nos, sin importar que afecte a nadie porque encima de todo está la República Dominicana y encima de todo está el interés nacional de proteger nuestro medio ambiente, que es un medio ambiente único en el Caribe, porque en República Dominicana tenemos una diversidad de áreas y de paisajes y de recursos naturales que no la tienen otras islas del Caribe y por lo tanto tenemos que preservar. Pero permíteme volver al punto que estaba anteriormente. La gestión medioambiental es probablemente nuestra principal prioridad en las actuales circunstancias porque eh, estamos en ese proceso de aprobar, de, de acelerar los plazos con que tradicionalmente este ministerio se ha movido en solucionar los problemas y, o las solicitudes que se hacen. Entonces te puedo decir que cuando llegamos a, a, en agosto al medio ambiente, teníamos más de mil solicitudes pendientes de tramitar en materia de permisos medioambientales. Y te puedo decir que al día de hoy hemos aprobado en, en términos de inversión más de, proyectos por más de 25 mil millones de pesos. Que estaban que detenidos con estas, estos trámites ahí detenidos, engavetados. Detenidos y sometidos actualmente. Y esto revela el dinamismo y la confianza que tienen los, las inversiones. En el gobierno del presidente Luis Abinader, y por lo tanto, es nuestra prioridad fundamental, porque con ellos vamos a generar empleos, vamos a generar inversiones, y, y te reitero que es vital tener un, una gestión medioambiental transparente y abierta a los dominicanos. Bueno, una de mis preguntas, y más en mi función de abogada, claro. yo sé lo que se vive para, o se vivía, espero que eso sea cosa del pasado para completar un trámite de una autorización o un permiso en medio ambiente. Y recuerdo incluso haber escuchado en algún momento al expresidente Hipólito Mejía referirse al Ministerio de Miedo Ambiente, justamente por las quejas claro. que se generaban. No, pero ya, Entonces, ya ¿qué se es, ha hecho? Eso es historia del pasado. ¿Qué se está haciendo o qué, qué hicieron ustedes? ¿Qué se va? Primero, Porque puede ser que, primero, bueno, vamos a darle prioridad a estas que están primero, aquí, pero ¿qué se va a hacer primero, para que lo adelante fluya y que se hagan los procesos primero, de manera eficiente? Primero, algo clave e importante, y lo digo con toda propiedad. No hay corrupción, no hay que darle un centavo a nadie para la tramitación de los temas en el Ministerio de Medio Ambiente. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es cumplir con la ley. Y en ese sentido, hemos eh, hecho eh, progresos importantes de cara a poder que el Viceministerio de Gestión Medioambiental pueda satisfacer las distintas inquietudes y peticiones que se hacen desde el punto de vista de permisos medioambientales. ¿Se Debo van decirte, a automatizar los procesos? Estamos precisamente en un proceso de mejora de la capacidad de interacción de los usuarios con el Ministerio de Medio Ambiente. Lógicamente, eh, esos son temas que tienen que ver con contrataciones públicas, con una serie de cosas que hay un un proceso que, que tiene su curso. Ahora, clave y determinante, estamos trabajando con aduanas para tener aduanas en 24 horas. Y entonces, el Ministerio de Medio Ambiente también juega un rol clave y determinante en eso. Entonces, actualmente estamos en un proceso de manera acelerada para reducir todos los plazos y poder cumplir para que en junio el, el gobierno anuncie que ya estamos listos en aduanas 24 horas y Medio Ambiente forma parte de ese, de ese tinglado de organizaciones. Si te preguntara sobre los principales logros que se puedan mostrar en esto, ya eh, esta semana reciente eh, se cumplen ocho meses. ¿Cuáles serían esos principales logros hasta la fecha? Yo creo que eh, lo, los, yo te diría primero... O hemos, avances. Sí, primero hemos logrado que se entienda lo que es la transversalidad. Medio ambiente tiene que ver con todo en República Dominicana. Segundo, hemos recuperado la confianza, que para mí es de vital importancia. Entonces, tercero, estamos, como te dije, en los temas de permisos medioambientales, que hemos aprobado ya proyectos por encima de los 25 mil millones de pesos. Y entonces, entramos luego en toda una serie de actividades que tienen que ver con la, una labor importante. No es el objetivo fundamental de medio ambiente, pero como ha habido un déficit importante en materia de protección medioambiental, hemos tenido que convertirnos en policías medioambientales. Ese no es el objetivo del, del Ministerio de Medio Ambiente, es uno de los objetivos, pero no es el principal objetivo. Pero, sin embargo, hemos tenido que convertirnos en esa especie de, de policía medioambiental nacional para eh, sancionar. Y para someter a la acción de la justicia. Te puedo decir, Eso es un punto te, puedo importantísimo, decir Orlando. te puedo decir que desde agosto, desde agosto hasta la fecha, hemos hecho más de 700 sometimientos a la acción de la justicia en distintos temas y en distintos ámbitos. No importa quién sea el infractor, no importa si pertenece a un partido político. No importa si pertenece al PRM, tampoco importa si perteneció al PLD, porque lo importante en esto es la protección de la ley y que se sancione a quienes están incumpliendo la ley de medio ambiente y recursos naturales. Bueno, una, una de las debilidades que se da en materia medioambiental, pero en el país en sentido general, es justamente eh, que hay una percepción, vamos a decir de falta de régimen de consecuencia. Entonces, si se están tomando estas acciones, eh, yo creo que es importante porque igualmente manda un mensaje claro. a la población de respeto a las normativas. Y, y en este sentido, hay una parte de la seguridad que igualmente preocupa y es la seguridad física en las áreas protegidas, en nuestros parques. Eh, se han hecho denuncias recientes de figuras incluso de los medios. Que han sido atracadas y robadas cuando visitan eh, un parque nacional o, o un área protegida. Entonces, ya que hablabas de temas de seguridad medioambiental, ¿se ha pensado claro. en crear un cuerpo de orden para dotar de más seguridad los bueno, parques nacionales, bueno, ver, las áreas protegidas, ver, lo, etcétera? Los parques nacionales tienen los guardaparques y existe el Servicio de Nacional de Protección Ambiental, el CEMPA. Que, aunque pertenece al Ministerio de Defensa, pero está muy vinculado al Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, eh, deploramos, eh, lógicamente, hemos recibido áreas protegidas completamente abandonadas y hemos recibido eh, infraestructuras de medio ambiente que fueron construidas hace 20 años. Entonces, lógicamente, están ahora mismo en un estado de abandono en un estado de que requieren remodelación y reestructuración. Entonces, lo primero que hemos hecho es lógicamente la estructura humana ya están debidamente designados los administradores de los parques nacionales, los guardaparques también. ¿Cuántos y, eh, guardaparques tenemos en el país? Mira, yo creo, si la memoria no me falla, creo que debemos andar por unos 500. Y están Guarda dotados Parque. tienen la, la capacidad técnica y es, académica para sí si tú tienes esta que función. entender y comprender y eso yo lo he aprendido ahora <laughs> eh, hay guardaparques que tienen muchos años o sea y son personas muy conocidas quizás tú o yo que, que quizás no no hemos sido muy muy eh, no hemos digamos tenido... no hemos dado mucho seguimiento a esos temas pero hay hay guardaparques que son ampliamente conocidos por eh, distintas personas que eh, en sus vidas pues se han eh, hecho costumbre visitar a bueno, la Yo vi que las, en tus redes sociales destacabas que por fin pudiste conocer a uno de estos ah, sí. personajes, eh, sí. creo que de Constanza, ¿no? No, ese fue el señor Nicolás Corona, que es guardaparque en Sierra de Bauruco y que hace un extraordinario trabajo. Su especialidad es precisamente... Entre otras, el cuidado del solenodonte, que es una especie de un animal en extinción de, de República Dominicana y que, y que hay que tener algunas particularidades para saber dónde está. Porque es un animal muy, que es muy nocturno o diurno, pero en horas muy temprano de la mañana. Entonces, eh, efectivamente, en, en diciembre, de, de, del 2020, hicimos por primera vez un homenaje a todos los guardaparques eh, y, y anunciamos una serie de, de beneficios que estamos introduciendo a sus salarios. Y estamos ahora en el proceso de eh, dotar de equipamiento a los guardaparques eh, en términos de uniformes y una serie de cuestiones más. Y estamos en ese proceso. Dignificando, Dignificando su, labor, su vida claro, y, y su claro. calidad y de vida dotado, y laboral. Y le también. hemos dotado de seguro médico y seguro no de vida. Seguro no tenían seguro médico exponiéndose. No, seguro médico y seguro no tenían. Hemos tenido wow. que hacer las proporciones del lugar. Y por otro lado, eh, importante señalarte que estamos actualmente en un proceso de, eh, de formalización de comanejos. De parques nacionales con distintas entidades del sector privado que les interesa colaborar también con el Ministerio de Medio Ambiente. Te puedo decir, por ejemplo, que en el caso de los haitices estamos ya en una fase de terminación de las primeras casetas que son hechas por la actual administración y que es, son casetas dotadas, por ejemplo, de energía solar, de materiales propios del de medio ambiente, haciéndolo más amigable, que hemos inaugurado ya centros de visitantes en los haitises, pero eso es gracias a la colaboración y, a, y a el esfuerzo también que hacen otras empresas y entidades del sector privado. Muy bien, o sea que se está dando una dinámica similar a las APP, pero en materia de medio ambiente. Correcto. Muy bien, Orlando, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos con esta interesante conversación. Continuamos conversando con el ministro de Medio Ambiente, eh, Orlando Jorge Mera. Hablábamos justamente de, de lo que se está haciendo desde el ministerio y en, antes de la pausa tocabas un tema muy sensible que es eh, el enfoque hacia las energías renovables. De hecho, un estudio reciente da cuenta de que a nivel mundial... Se dio un incremento de más de un 50% de uso e inversión en energías renovables con relación al 2019. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente en este sentido? Sabemos que, como hablaba de la transversabilidad, eh, tiene en este tema mucha responsabilidad otros y otras instituciones del Estado. Claro. ¿Cómo está esa sinergia para seguir invirtiendo y apostando? a energía limpia en nuestro país? Mira, en materia de energía, el ministerio que traza la política es el Ministerio de Energía y Minas, conjuntamente con la Superintendencia de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía. Industria y Comercio. Está también Industria y Comercio. Medio Ambiente forma parte de algunas de esas comisiones que han sido creadas y, lógicamente, tiene un peso importante porque al final del día es el que eh, autoriza o no, o aprueba o no, permisos medioambientales en ese, en ese sector. Eh, te puedo decir que hemos aprobado en, este, en estos meses importantes proyectos de cara a tener una energía más limpia y más, y más consona con el medio ambiente. Ahora, lógicamente, tengo que poner las cosas sobre la mesa y la verdad es... Que eh, no, no, el hecho de que la administración anterior haya aprobado Punta Catalina una planta de carbón, eso lógicamente impacta el medio ambiente e impacta eh, el propio cambio climático. De hecho, y, y se, y se la, hizo una denuncia la, de que hay unas partículas que se están, eh, que están saliendo de Punta Catalina. ¿Es cierto esto? ¿Se evaluó? Eso, ¿Qué pasó eso, con eso? Esas son las, las cenizas que produce. La planta Carbón de Punta Catalina. Hay una solución y, y, para esto. Y eh, eh, las, las auto, actuales autoridades de, de esa planta lo que han hecho es eh, aminorar el impacto que tiene con, mezclando esas, esas cenizas con cal, lo cual eh, eh, hace que, que las que esas cenizas tengan entonces un mayor peso y caen entonces a unos eh, residuos, unos lugares donde se están acumulando ahí. Entonces, lógicamente, eh, ese es uno de los grandes retos y desafíos que tenemos por delante eh, de cara a que podamos tener una, una energía más limpia y renovable. Eh, pero, por supuesto, en su momento... El, el gobierno y, y las autoridades tendrán que hacer una revisión de, del plan de energía nacional, porque muchas de estas plantas que tenemos hoy, que están funcionando y son las que nos proveen energía, son plantas que ya tienen 30 años, 20 años, y por lo tanto habrá que en su momento hacer un estudio. Ahora, lo que sí te puedo decir es que en el actual gobierno hemos aprobado... Eh, distintas inversiones en el sector eléctrico, ya de cara a paneles solares, a eh, de viento, energía eólica, eólica, entre otros. O sea que hay una diversidad del de Plan Nacional de Energía. Bueno, y el presidente mandó un mensaje desde el día cero utilizando un vehículo con este tipo de, claro. de tecnología. Orlando, hablas justamente. Del gobierno. El gobierno lleva eh, apenas unos ocho meses y ya se habla de, de reelección. ¿Qué piensa Orlando Jorge Mera sobre estas declaraciones reeleccionistas que recientemente eh, se han manifestado desde funcionarios, de hecho, del Partido no, fíjate, Revolucionario el, el Moderno? El pasado domingo se reunió la Comisión Política del Partido Revolucionario Moderno y eh, ahí se escuchó eh, una disertación del presidente Luis Abinader que fue muy claro y enfático, en el sentido de que actualmente la función del gobierno, eh, yo te diría en tres palabras, es trabajo, trabajo y trabajo. Y por lo tanto, eh, me parece muy correcto y muy sensato la misma opinión del presidente, puesta a circular en estos días, diciendo que, que tenemos que concentrarnos en lo que tenemos que concentrarnos, y es que este país necesita salir de la pandemia. Necesitamos, entre todos, trabajar para que las jornadas nacionales de vacunación sean exitosas y que podamos ver la luz al final del túnel, como ya la estamos viendo. Y entonces trabajar en la reactivación de la economía. Y por supuesto, trabajar en, en los planes sociales que son de vital importancia. Pero se ha tocado entonces, el tema porque veo que hay una comisión de modificación estatutaria. Este no, artículo que prohíbe internamente no, la reelección, ¿se va a modificar no, o qué está trabajando no, esta no, comisión? No, es que no, no. Esa comisión de reforma estatutaria se refiere a un trabajo que se le asignó hace más de dos años. O sea, no es nuevo. Por, no, que por, por un tema coyuntural que no tenía que ver nada ni siquiera con temas de reelección y mucho menos, sino que tenía que ver con la conformación de las seccionales del exterior, se pospuso. Y luego entonces el PRM gana las elecciones. Entonces, por lo tanto. Ahora, en esta nueva visión que tenemos, porque tengo que ser franco y sincero, hace un año atrás éramos partido de oposición, hoy somos el partido de gobierno y hoy el PRM es la principal fuerza política de República Dominicana. No, entonces, y la dinámica es totalmente entonces, diferente. Claro, entonces tenemos que entender que el PRM tiene que reformar sus estatutos y adaptarse a esa realidad. Tenemos que tener una visión. Más abierta y más amplia para tener contacto con la sociedad. Eh, tú sabes bien, Lenny, que este mundo ha cambiado. Totalmente. Y, y el, es más, yo diría que República Dominicana no es la misma de hace siete meses, ni la misma de hace seis meses, porque el mundo ha cambiado, las redes sociales, los medios de comunicación ejercen un papel importante en la sociedad dominicana y y constituyen y se constituyen en alertas ante cualquier situación entonces por lo tanto el, el PRM tiene que estar consciente de que ya no solamente debemos ser un partido eminentemente de cuadros o un partido de dirigentes sino que también tenemos que tener canales de comunicación con la sociedad dominicana en sus distintos roles y vertientes y por lo tanto eh, esta reforma estatutaria es con ese propósito, adaptar al PRM. Pero ese artículo está ahí, cuando se sienten a trabajar sobre esa reforma, eh, en su momento tendrán que fijar una posición, Orlando. A propósito de que destacaba que ciertamente hace un año eran partido de oposición, eh, te hemos visto pasar por aquí desde el 2016, muchas luchas que te ha tocado trillar. Eh, ¿Qué sentiste ese día cuando no solo viste que tu partido... Eh, se coronó con el triunfo, sino que tu hijo Orlandito, como les decimos cariñosamente, eh, también resultó electo como, como diputado. ¿Qué sentiste tú como padre, como ser humano en ese momento? Mira, yo tuve diversas sensaciones, pero lo importante para mí es que yo tenía una alta responsabilidad, y la tengo, pero la tenía en ese momento como delegado ante la Junta Central Electoral. Y, y tenía un, un gran peso eh, político encima de mí y, y el resultado electoral veníamos luego recuérdate que primero se suspendieron las elecciones de, de febrero de febrero y luego en, se en una circunstancia muy difícil y luego entonces se pasamos en la de mayo pasamos para no para marzo en marzo Sí. Que fueron las elecciones municipales y luego las elecciones presidenciales de julio que iban a ser en mayo se pasaron a julio entonces eh, veníamos de, de una etapa muy difícil cuando fueron la suspensión de las elecciones hasta tener el éxito de las elecciones de marzo y las elecciones de julio entonces eh, para mí yo dije misión cumplida misión cumplida y, y entre los momentos estelares fue cuando le comuniqué al presidente electo el, el resultado y, lógicamente, dar el debido seguimiento. Y, por supuesto, que como padre me sentí sumamente orgulloso de que mi hijo fuese electo diputado de, de esta circunscripción número uno del Distrito Nacional, que es una circunscripción bastante competitiva. Y que eh, eh, lo importante, y yo siempre lo he dicho, que el que está en política tiene que tener los pies sobre la tierra. Y que hay que trabajar duro en el sentido de mantener el contacto permanente con la base de sustentación que, que te ha llevado a esa claro, posición. Claro, no, no te preocupa, no has pensado eh, cuando estás contigo mismo. Eh, en esta decisión de, de tu primogénito de dedicarse a la política, ¿Y cómo esto, verdad, eh, lo conecta quizá con tantas situaciones negativas que como familia han vivido? ¿Querías tú realmente que sea esta la vida que decidiera tu hijo? Mira, no, yo creo que lo importante es que todo padre tiene que desear lo mejor para sus hijos. Pero lo, lo, lo primordial es la educación. Y en ese sentido, pues, Orlando Salvador se educó... Eh, en una muy buena universidad, desarrolló su carrera y dio el salto a la política. Y me siento orgullosísimo de él y, y sé que mi padre, donde quiera que esté desde el cielo, debe estar muy feliz. Qué bien, vamos a escuchar lo que dice Orlando sobre su padre en una entrevista que recientemente sostuvimos con él. Mejores amigos. Eh, se toman su traguito juntos nos damos un traguito juntos eh, ahora en la casa eh, eh, tú sabes que en, en, mi padre tiene un temperamento muy diferente al mío pero por eso es que nos complementamos bien y en muchos momentos eh, difíciles de mi vida quizás momentos de duda momentos de, de incertidumbre ese consejo nunca ha faltado y por su temperamento, su forma de ser, eh, esa guía en te digo, momentos difíciles eh, es quizás lo que me ha permitido eh, dar pasos importantes. No te digo que en mi vida he estado que tan, qué ha tan estricto, que tan estricto, ¿Qué tan regañón. No, si tú supieras que él, 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 él siempre él, el, el pleito en mi casa era que él siempre era el digamos el el buena gente, el buena gente de la casa, entonces él no cuando, cuando mete un boche, te mete un boche. Es como esa gente que ¿sabes, son tranquilitas, pero el día que se quillaron, <laughs> ya tú sabes. Entonces, eh, pero no, no es estricto, no, al contrario, siempre dejó que uno se desarrollara para, para ver hasta dónde uno llegaba. Pero siempre ese consejo, esa paz que él transmite, ha sido vital en todos estos años de mi vida. <laughs> ¿Qué te parece? Sí, sí, o sea, eh, debo decir que yo tengo una relación excelente con Orlando Salvador. Es, él es mi, yo lo digo, mi mejor amigo, mi hijo también. Y siempre tenemos la oportunidad de hablar y conversar sobre distintos temas. Y, y me siento muy orgulloso de, 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 de lo que él ha hecho, de lo que ha llegado. Y espero que siga así. Qué bueno. En 2016 eh, tuvimos nuestra primera conversación aquí en Opiniones. Eh, creo que tenemos un video también. Y me gustaría saber qué diferencia hay en el Orlando con el que yo conversé en aquel momento. <laughs> en el 2016 hablamos muchos temas de, de esas situaciones familiares, de ese perdón eh, que como cristiano, me decías en aquel momento, eh, externaste a aquellas personas que pues que conspiraron contra ustedes como familia. Entonces, ¿qué diferencia hay en el Orlando del 2016 con el Orlando Jorge Mera de hoy? ¿Qué ha no, cambiado? No. Ah, bueno. <laughs> eh, fíjate, yo pienso que no, no ha variado mucho. Quizás el cabello está un poco más gris. Eh, y eso, eh, eh, también el hecho de que estoy ejerciendo ahora una función pública. Me, me ha permitido entender y comprender que como servidor público tengo que. Veamos, mira la imagen, realmente sí, el cabello está un poco más gris. <laughs> Una cuantas libritas. Sí, 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 sí. Esa, era, esa era mi época de maratonista. Sí. <laughs> sí. Eh, entonces, eh, he tenido la, la ventaja. La ventaja que yo te puedo decir lo siguiente. La vida me ha dado la oportunidad de ver el poder de distintas formas y de distintas vías. Eh, he, he estado en las mieles del poder, pero he, estado, he saboreado la sábila y lo amargo de estar en la oposición en desgracia política. Entonces, eh, yo pienso que ya tengo la suficiente madurez para haber valorado esos dos momentos y entonces me conduzco siempre con la educación recibida de mis padres, con la, la humildad que, que, que me inculcaron desde siempre. Y a reconocer que, que puedo cometer errores, puedo no cometer errores, pero siempre tengo algo muy claro. Mi norte es, en el caso particular actualmente, de aplicar la ley, aplicar la constitución y eh, dejar un legado para que mis hijos, nietos y los hijos tuyos y los nietos de todos digamos que hubo un gobierno que hizo las cosas como debían hacerse y ese es el gobierno de Luis Abinader. Hablando de legado y de, te puedo manifestar que esa era la pregunta con la que pensaba cerrar y era justamente eso ¿cuál es el legado que quieres dejar al momento de salir del cargo? Cómo te gustaría que te recordaran como el ministro que hizo qué. Bueno, yo, yo lo que pienso es que eh, lo que yo quisiera lo que quisiera es que sea el ministerio que se aplicó la ley de medio ambiente y que se restauró la confianza en el sector medioambiental de la República Dominicana y por supuesto que tenemos algunos retos y objetivos. Eh, el, área de, el tema de la titulación de las áreas protegidas, para mí eso es fundamental. El poderle dejar un título de propiedad a nombre del Estado Dominicano por las áreas protegidas, yo pienso que ese es un legado importantísimo y estamos trabajando en ese sentido. De igual manera, el, el tema de los residuos sólidos, que es uno de los problemas fundamentales del país, ya tenemos una ley. Y el ya, reglamento, ya, de hecho, ya. de los pocos reglamentos que se han entregado a tiempo. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, lo que estamos en espera es que el presidente lo promulgue y entonces trabajar ya en la otra fase del fideicomiso y ya comenzar a trabajar y resolver uno de los temas desafiantes de, del gobierno, que es el tema de los residuos sólidos. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Antes de la pausa presentamos los cinco más y luego volvemos. Playas es un problema global que aumenta de forma alarmante cada año. Es bien sabido que gran parte de la contaminación presente en playas y océanos es generada por las acciones del hombre y una poca conciencia por preservar el ecosistema. Esta semana en Los 5 más conoceremos 5 factores que más contaminación causan en las playas y su medio ambiente. En el puesto número 5, vertido de aguas residuales. Los vertimientos de aguas residuales y el uso de materiales no biodegradables y cuyo tiempo de degradación es muy largo es un problema que enfrentan las ciudades. El caso de playas como Huivia, en el centro del Gran Santo Domingo, que están vetadas por los bañistas debido a su alto nivel de contaminación. En el puesto número 4, la privatización de las playas. La privatización en playas es una acción por parte de grandes cadenas hoteleras y propietarios de bienes raíces que limitan el acceso a las mismas. Esto va en contra de lo establecido en el artículo 15 de la Constitución Dominicana, que establece el libre uso de las playas, respetando la propiedad privada. En el tercer puesto, el sargazo. Aunque es un efecto de la naturaleza, es visto como un factor que afecta el medio ambiente y la vida turística de las playas. En 2019, México declaró una epidemia de alga fuera de control en las playas de Cancún debido al sargazo. En el segundo puesto, daños a la biodiversidad marina. La caza y pesca de especies en protección oveda, como las tortugas tinglar y carey, son un factor preocupante en las orillas de las playas. Y en el primer puesto, plásticos y basura. La basura es el principal problema que enfrentan las playas y océanos a nivel mundial. Las colillas de cigarrillo son, por ejemplo, el principal objeto que más abunda en las playas y océanos, seguido de fragmentos de plástico, uno de los que mayor impacto causa en la vida marina, enredos, asfixia, estrangulaciones o desnutrición a los seres marinos. También estas micropartículas de plástico son ingeridas por los peces y a su misma vez los peces comidos por los humanos la contaminación en las playas y océanos ha sido para nuestro país un tema controversial es el caso de la revista vogue que nos dio una portada debido a nuestro poco cuidado de las costas y océanos de nuestro país y aprovechamos la distinguida presencia del ministro de medio ambiente y recursos naturales para preguntarle qué está haciendo el ministerio para solucionar este problema hasta aquí los cinco o más Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones y arroba Lenis Garcíaje. Bueno, le dejaron la pregunta ya antes en los singomas. ¿Qué se está haciendo para rescatar nuestras playas y con todos estos temas, residuos sólidos, eh, desperdicio de plásticos, etcétera? Mira, lo, lo, lo primero es que eh, hay que aclarar y advertir: estos es son temas que tienen años sin que se le buscara solución. Y nosotros eh, nos ha tocado eh, la responsabilidad de encarar eh, este tema de la contaminación. Eh, te puedo decir lo siguiente. Lo primero es que este es un tema que tiene que ver con educación. Necesitamos educar a los dominicanos y dominicanas con respecto a el comportamiento que debemos tener eh, entre, entre todos. Eh, y por lo tanto hemos... Colocado en el epicentro educación ambiental y tenemos una dirección de Qué educación bien. ambiental encabezada por una joven maestra que está haciendo un gran trabajo. Y esto se va a extrapolar a las escuelas, a la educación claro, primaria. Claro, de hecho te, te informo eh, por las redes, por las redes y por distintas plataformas ya hemos hecho alrededor de seis o siete seminarios y cursos tanto para niños, para jóvenes, para maestros y para distintos sectores eh, de la vida nacional que están interesados. De hecho, actualmente, en curso, en la medida que estamos conversando, hay ahora mismo un, un curso para eh, jóvenes que duran, creo que son dos semanas, y se está haciendo muy bien. Qué bueno. Entonces, eh, por otro lado, pero definitivamente la educación ambiental es clave y determinante. Porque de nada nosotros hacemos con recoger y que al otro día volvamos a lo mismo. Entonces, ese es un aspecto. Y sancionar, ministro, porque claro, por, eso pero es ahí otra voy, parte. Por ahí voy, por ahí voy. Importante lo que te voy a decir. El Ministerio de Medio Ambiente es la entidad rectora de los temas medioambientales del país. Pero la responsabilidad de sancionar. Le compete en el caso de temas municipales a los ayuntamientos. Y, y son los, hay alguna perdón, algún entonces, acuerdo son los entre ustedes. Son los ayuntamientos los que también tienen que ejercer su rol y su papel. en el caso del ayuntamiento del Distrito, del Distrito Nacional, hemos ya hecho una mesa de trabajo y estamos accionando en conjunto. Y lógicamente con la Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Municipios, también lo haremos. Y lo vamos a hacer ahora que ya tenemos la ley de residuos y que, eh, el, como te dije anteriormente, ya el reglamento fue entregado al Poder Ejecutivo y esperamos su promulgación. Con ese reglamento tendremos entonces la conformación de un fideicomiso público-privado que eh, va a ser fundamental para la solución de los problemas de tema de residuos en el territorio nacional. Ahora eso doy, abarca los vertederos. Te voy a dar una primicia. Excelente. Una primicia. Ya tenemos concretado la solución integral de los residuos sólidos en la capital de la República Dominicana y en la provincia de Santo Domingo. ¿Y cómo será con eso? Un acuerdo de Financiamiento y cooperación con una entidad como lo es la, la YAICA, que es la, la, la cooperación japonesa, que tiene muchos años de experiencia en República Dominicana, que fueron los que buscaron a Duquesa hace 30, 40 años, y que nos han hecho una propuesta que ha sido ya eh, avalada y aprobada por el gobierno del presidente Luis Abinader. Estamos ahora. En la tramitación necesaria para concretizarlo. Más o esto. menos a que en el corto, mediano plazo, ¿cuándo veremos de manera concretizada los resultados de esto? No, esto va a tomar porque la, estos temas que estamos conversando ahora, contaminación de ríos, eh, contaminación de los amas en su cuenca baja, eh, entre otros, toman tiempo. No se trata de soluciones de la noche a la mañana. Tú has visitado Europa, París es una ciudad hermosa hoy día, pero en su momento el Sena era un río contaminado. Tú vas a Berlín, también pasa con los ríos de allá. Tú vas, esos ríos estuvieron contaminados en su momento y le tomó un proceso de 5, 6 o 7 años. Lo mismo pasa con Corea, lo mismo pasa en Japón. Entonces, tienen que entenderse. Que lo importante es que hemos dado el primer paso. Y lógicamente, entiendo que en el caso de la, de, los, de la solución integral de los residuos en la capital, eso lo vamos a ver ya en acción el año próximo. Qué bueno, eso porque, es una gran noticia. Porque son, lamentablemente o afortunadamente, hay que seguir una serie de trámites, tanto internos como también de carácter de, de legales que tiene que cumplirse ah. antes de comenzar las cosas. Los vertederos, eh, que han sido un dolor de cabeza, supongo que están incluidos en este, en este plan. Sí, claro, en, en la ley de residuos está consignado todo un proceso para eh, trabajar estos temas. Y la ley de residuos establece que por cada tres municipios hay que establecer un un relleno sanitario. O sea, que eh, tenemos ardua tarea por delante, pero no podemos colocar las carretas delante de los bueyes, porque tú eres abogada, yo soy abogado, tenemos que saber y comprender que estos temas primero son muy delicados y segundo lugar que hay que cumplir con la ley y los procesos que establece la ley. Hay que crear un fideicomiso, se creó este fideicomiso. Hay que constituirlo y cumplir y con todo, los cánones legales. Eso tiene que se nos va agotando ya el tiempo, ministro. Dos preguntas concretas. Eh, ¿Qué pasa con las competencias que tenían las direcciones regionales? Según unas resoluciones que emitió recientemente el ministerio, eh, se van a tomar medidas distintas para aprobar las autorizaciones de extracciones? Sí, eso es uno de los temas fundamentales. Hemos tomado, declarado prioritario las, algunas cuencas de los ríos del país y hemos establecido una normativa distinta para las empresas que operaban. ¿Se va a centralizar entonces el proceso? Sí, lo hemos centralizado. Otra pregunta, en materia de reforestación, las relaciones con Haití. ¿Cómo, sí. ¿Qué se está haciendo y qué tanto se ha avanzado? Mira, en este la, lamentando mucho la actual situación política que vive Haití, pero nosotros tuvimos una reunión con el ministro de Medio Ambiente de Haití y estamos trabajando para que en el mes de julio, en el Día Mundial del Medio Ambiente, suscribir una declaración conjunta ya con compromisos. Y estamos trabajando en eso ahora. Ojalá que cumplan, ministro. Sí, pero déjame comentarte algo muy brevemente a propósito de la reforestación, que pienso que es importante. Nosotros hemos focalizado tres tipos de reforestación. Primero, la reforestación, digamos, eh, básica, que es la de llevar eh, árboles a las eh, áreas protegidas y a las cuencas de los ríos del país. En segundo lugar, Estamos reforestando toda la línea fronteriza del país, que es clave e importante porque ahí están dos cuencas. No, el dos cuencas que son clave de terminal, claro. Tibonito, Río Masacre y Río Pedernales. Y por último, no menos importante, estamos también en un plan de reforestación de mangles. Los mangles son la principal barrera de protección para cuando vengan huracanes a República Dominicana. Producto del cambio climático, los huracanes han cambiado su ruta en el país. Entonces, hemos identificado las últimas rutas de los huracanes y ahí est estamos plantando mangles para que nos sirvan de barrera de protección a nuestros huracanes. Qué bueno, bueno, ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas polémicas en torno a la selección del defensor del pueblo, de la Cámara de Cuentas. ¿Es cierto que hay un acuerdo entre el PRM y el PLD? ¿Se rompió el acuerdo con la fuerza del pueblo? No, no, no. no. Lo que pasa es que eh, este país ha reclamado siempre instituciones integradas por profesionales, por personas independientes, y esa es, ese, ese ha sido la actitud que ha asumido el Senado de la República. Bien, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes, gracias por estar con nosotros cada semana. Nos veremos, Dios mediante, el próximo domingo. Ministro, muchas gracias. Gracias a ustedes.